la vertiente de una misma fe, bajan los misachicos camino del valle, bajan esperanzados, subirán dichosos. No saben que dentro de sí mismos llevan la fuerza que aliviará sus males. Cada cual es el hornero de su propio destino. Van siguiendo al rústico San Roque, patrón de los enfermos. La fe, solo la fe, impulsa y sostiene a esta gente. Aquí, como en todas partes, fe en un sencillo santo montañés, o en una piedra, o en unas raíces, o en un yuyo cualquiera. El hombre que sufre necesita creer. Estos episodios no tienen ubicación geográfica definida, porque pueden ocurrir en cualquier lugar de la Tierra donde haya hombres que, como estos, buscan para alivio de sus males la ruta de la fe. A veces risueña, a veces dramática, esta historia, mezcla de fantasía y de realidad, está animada por el poder de esa fuerza íntima que hace marchar a esta gente detrás de un rústico santito por los caminos del cerro. La portañita también se agregó al muchachito. Lástima de muchacha. La donosita y su hija. ¿A qué la habrán mandado a este pueblo? Eso es lo que digo yo. No creo que con el cambio de aire se vaya a curar. Esto denigra el pueblo. La fe, mi querido doctor, la fe. Reconozco que la fe tiene alguna fuerza porque obra por sujeción. Pero por más sugestionado que ser enfermo, si no se acierta con el mal y luego con el tratamiento. Sin embargo, pero de marco. Usted dirige una farmacia, tiene cultura científica. ¿Puede creer que esa muchacha sanará por ir en esa procesión? Yo lo que creo es que cuando una persona no entiende una cosa, es cuando menos tiene derecho a negarla. Ya que tiene tanta predisposición a creer en milagros, ¿por qué no le dice a don Pedro que la cure con agua fría? Vea, doctor, yo nunca he sido partidario del agua. El agua es un ser. ¿Cómo un ser?
Déjeme terminar, doctor. Digo que el agua es un servicio público de lo más contradictorio. ¿No ve que tira la leche y encoge la ropa? Además, yo le siento gusto a vos. Pero para el que le tiene confianza... Claro que sí. Son muchos los que han sanado con don Pedro. ¡Qué disparate! Bueno, bueno. Necesito que me despache urgente esta receta. Bien, hasta luego, luego don Martín. Hasta luego, nos vemos en el club. Ignacio, mi marido, que está muy grave, y usted podría ayudar. Estoy ocupadísimo, estos amigos. Aunque sea más tarde, no se me niegue, don Pedro. Vaya a ver a mi Ignacio, dígame que sí. Bueno, bueno, después que me desocupe. Gracias, don Pedro, ya me siento más tranquila. San Roque siempre me aconsejó bien. Pase, don Pereira. ¿Y bien? Anda flojazo, don Pedro. ¿Los tobillos? Ah, malaya fuera eso. La cosa es más grave. Ni de a caballo ando descansado. Me fatigo y de vez en cuando me agarra esa... como ama, vamos a decir, y me retumba el pecho y me falta el aire. Yo creo que me voy a morir nomás. ¡Qué apuro tenés! Eso hay que dejarlo para último momento. Yo te voy a dar una agüita especial. Espera. Aquí la tenés. Cuando te sientas a aflojar, te tomás un vaso. La tomo fría nomás. Tal como está. Hoy se me está ocurriendo que para tu caso es mejor reforzarla un poco. Atendé bien, te vas a la farmacia, lo ves a Demástico y le decís que te dé un frasquito con las gotas de la madre Coramina. Le echás 20 gotas a cada vaso de agua. Agradecido, don Pedro. ¿Cómo me dijo que se llama? Las gotas de la madre Coramina. Era una curandera famosa que me confió muchos secretos. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Ajá, sentadito sin hacer nada y bien atendido. Así es linda la vida, ¿eh? Pero, don Pedro, ¿para qué se ha llegado? Por el gusto de verte, hombre. ¿Y de qué te andas quejando? De nada, ya ni para eso tengo juez. Aquí está la placa. Bueno, vamos a ver. ¿Quién iba a decir? Tan fiero por el lado de afuera y tan bien acondicionado por dentro, ¿eh? Es que Ignacio siempre fue un poquito escondedor. Lo mejor que tiene se lo reserva. Aquí dice el doctor que es el más. Este doctor Ramírez, siempre soplando a destiempo. Esta manchita es una veladura de plata. Entonces me habrá sacado un móvil. Voy a revisar. Pero ante todo hay que levantar el ánimo, estar alegre. No puedo, pero... ¿Cómo no poner? Cuando te falta la plata, no vas al almacén a pedir crédito para que no te falten las cosas. Y bueno, cuando estés triste, pedile un crédito a la vida para que no te falte alegría. Qué gusto de querer vivir al contado con las facilidades que dan para ser feliz. Ah, si usted hubiera visto el gesto del doctor Ramírez cuando vio la plata. El doctor Ramírez le gusta amargar a la gente. Y la cara que tiene, hay que ver cómo lo ayuda. Va, acostate que voy a hacerte una revista así. Avisado a su papá que venía. Se hubiera preparado la habitación. Quise dar una sorpresa. ¿Dónde está? Voy a hacer una visita. ¿Lejos? No sé, salió con el Zulki. Así que estamos solos. Sí. ¿Y este es el recibimiento? ¿Cómo entonces? Como antes, con un poco más de cariño. No, Carlito, eso no puede ser. Déjame.
un año deseando verte. No basta. Sí, muchacho. No te esperaba tan pronto. Y los exámenes los di todos, papá. Póngase contento. 3 sobresalientes. Muy bien. Así que el año que viene voy a tener otro médico a quien hacerle la competencia. Espero que pronto dejará esta actividad, papá. Ya, vamos, a ver, ya. Lo importante es que ahora te aproveches bien, bien de tus vacaciones, ¿sí? ¿Y qué me decís de Dorita? Cada día se está poniendo más buena y más linda. Una hija no se hubiera portado mejor conmigo. Sí, así es. Pero volviendo a lo suyo, papá. Tiene que pensar en dejar esta... usted no necesita. ¿Usted? ¿Yo qué? Soy feliz con esta gente sencilla que confía en mí. Les hablo como ellos esperan. Soy como ellos quieren que sea. Pero a mí me señalan como el hijo del curandero. ¿Y eso te avergüenza? Es que usted no necesita. Reconozco toda su nobleza. Pero usted puede desempeñarla de otra forma. Pronto seré médico y... ¿Y cuánto no tendrá que aprender ese médico de este mano santa para no llegar a ser como el doctor Ramírez? Que tanto sabe del organismo y que nada sabe del hombre. Pero no todos los médicos son como el doctor Ramírez. Claro que no. ¿Crees uno? Gracias. Por eso es que todavía hay sobrevivientes en el mundo. Es a los que no son como él a los que tendrás que parecer. Trataré de no defraudarlo, papá. Bueno, pero estoy hecho un viejo bichoco, ¿eh? Te sermoneo en lugar de hacerte olvidar los estudios. Anda, anda, ponete buen mozo, que esta noche hay una fiestita en el club y tenemos que llevar a la regalona de la casa. Doctor Ramírez, ¿qué van a tomar? Una naranjada. Yo no quiero nada. Pero Lila, por favor. Traiga la naranjada. Luego pediremos nosotros. Muy bien, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Lila, ¿me permite? Gracias, no bailo. Tienes que bailar, hija. Nada más que esta pieza, Lila. No, por favor. Permiso. Pasar un papelón a ese pobre muchacho. ¿Qué me importa? Yo no lo llamé. No tienes consideración ni respeto a tu padre y a mí. ¿Para qué me obligaron a salir de casa? No quiero salir, no tengo ganas. Me voy al bar. Sírvame un vaso de agua fría. ¿Cómo? Tengo un dolorcito sospechoso. A mí demonio, guardián. No se maltrate el estómago. Agua fría cura y previene. Don Pedro la recomienda, ¿no es cierto? El agua fría tiene propiedades extraordinarias. ¿Por ejemplo? Calma la sed de las bestias. Por eso la receta a los desdichados que van a su casa. Vienen a buscar alivio para sus animalitos. Los animales son ellos. Casi todos son clientes suyos, doctor. Que prefieren dejarse embaucar por un curandero. Sosiéguese, mi querido doctor. ¿No quiere una tacita de tilo? El tipo se pone cada vez más insolente, comisario. ¿Hasta cuándo piensa dejarlo suelto? No podemos probarle nada. Lo quiere mucho. Cuando se le pregunta a la gente, dice que lo consultan para curar la mula o la vaca. Nadie dice nada que pueda servir para llevarlo preso. La policía tiene que sorprenderlo mientras se está ejerciendo. Ya lo intentamos, pero ha sido inútil. Si le mando un vigilante desnudo, le adivina el uniforme. Yo me ocuparé de este asunto. Que tenga suerte, doctor. Si no me equivoco, le ha planteado otra vez su asunto a la policía. Me quiere ver entre rejas. ¿Y qué le vamos a hacer? Sobre gusto no hay nada escrito. ¿Estás aburrido o te pasa algo? Estoy intranquila por lo nuestro. Don Pedro tiene que saberlo. Si se lo decimos, va a pasar un mal rato.
Él quiere que estudie nada más por ahora. Pero guardar el secreto me parece desleal. Para él soy como una hija. Y cree que nos queremos como hermanos. ¿Y eso te preocupa? Son ceras. Cuando vuelva con mi título, se lo decimos, nos casamos y listo. Creo que es mucho esperar. Mejor que lo sepa ahora. Se va a complicar todo. Lo conozco bien. Yo siempre le conté todas mis cosas. Por favor, no seas chiquilita. Parece que el futuro médico atropella de firme. ¿Por qué lo dice? Véalo cómo trabaja. Mucha labia y a la paloma ya la tiene rendida. Me parece que usted está bebiendo demasiado. ¿A qué le llama usted demasiado? Al exceso. Entonces me tranquilizo. Yo exceso, no. Como a mí todas las botellas me quedan chicas, siempre tomo menos de lo que tomaría. Además tengo un hígado de fierro. No lo digo por el hígado, lo digo por la lengua. ¿Qué, no le gustó lo que le dije? La gente joven tiene su mundo aparte. Juventud, divino tesoro, dijo el buey mirando al toro. No se preocupe, don Pedro, son cosas de muchachos. Oiga, además, cuando me quedé viudo, la madre de Dorita me lo crió al muchacho. Luego la pobre murió también, y yo le pagué la deuda protegiendo a la huerfanita. Crecieron a la par, juntitos. Son como hermanos. ¿Se da cuenta? Pero Cristo no lo puede entender. Vea, don Pedro. Hay veces que la bebida me oscurece la cabeza y me embarulla la lengua. Pero el corazón lo tengo aquí enterito y sano para comprender lo que siento. Le pido que me disculpe. Cuidado, no se acerque mucho. ¿Por qué? Las flores se van a marchitar de envidia. Muy lindo el piropo. Me salió de corrito, ¿eh? Se ve que lo ha repetido bastante. Aunque así fuera, es la primera vez que lo digo sinceramente. Muy agradecida. Ah, ¿lo vas a la yunta? ¿Qué quiere decir? Por su amigo. Tampoco pierde el tiempo. El que lo va a perder soy yo, si no me promete que la voy a seguir viendo. Todo puede ser. Desde lejos me di cuenta que andaba mal. ¿Lo ve? Este juego no tiene que hacerlo. Pase por mi taller y se lo arregle. Yo creo que está bien. Pero no ve que casi se está saliendo. ¿Y dónde queda su taller? De aquella esquina a dos cuadras para allá. Es una bicicletería. Yo soy el dueño. ¿Va a venir? Depende. Si la rueda aguanta. ¿Pero qué va a aguantar? Es peligroso. ¿No se quiere convencer? Fíjese. Si quiere voy con las herramientas hasta su casa y se lo arreglo en un santiamén. Bueno. ¿Sabe dónde vivo? Claro que sí. No es prudente que vaya hasta la bicicletería. Lo espero. Hasta pronto. Gracias. ¿Sí? ¿Te dio calza la morocha? Más o menos. Y vos no te podés quejar, ¿eh? ¡Mario! Hola, ¿cómo te va? Bien, preparándome. Mañana vuelvo a Buenos Aires a estudiar. ¿Vamos a tomar un café? No, me quedo. ¡Ah! Venís a verla. Tengo que arreglar el sillón. Te gusta la porteñita, ¿eh? Lástima que... Estoy seguro de que la cosa no es grave. ¿Sabes? Estaba pensando en tu papá. A lo mejor si él la ve. Pero también vos crees que el viejo puede hacer milagros. Mira que sos ingenuo. En fin, nos vemos esta noche. Como quieras. Hasta luego, entonces. ¿Es usted? Entre, entre. Un momentito, ¿eh? ¡Señorita Elena! ¡Llegó el bicicletero! ¡Apuró a pasar!
Entre aquí. La señorita enseguida lo va a atender. Gracias. Lo que yo sospechaba. Se gastaron las municiones. ¿Y ahora? No se aflija. Traje repuesto. Enseguida se lo dejo nuevo. Menos mal. Si no, tengo que quedarme en casa. Aquí tenemos a un mano santa que ha hecho curas extraordinarias. ¿Por qué no lo ve? ¿Para qué? Lo mío es incurable. No diga eso. Véalo. Hágame caso. Es el padre de Carlos. No. Estoy harta de tratamientos nuevos. No hay nada que hacer. Estoy resignada. Yo no. Si falla don Pedro, se busca otra cosa. Pero yo voy a encontrar a la persona que la cure. Así como la encontré a usted. Pero usted no debe. No puede. No sabe quién soy. No me importa nada de nada. Ahora comprendo que viví esperándola y... Dígale a su mujer que tome un té de este yuyo después de cada comida, ¿eh? Vea, don Pedro, a ese señor que está ahí afuera, Rino está muy preguntón. ¿Lo conoce? No, quería saber por qué venía a verlo a usted. ¿Y qué le dijo? Nada, se me hace que lo he visto de uniforme. Un policía. Me pareció... Seguro que me lo manda el doctor Ramí. Bueno. Que su mujer no se descuide en la comida, ¿eh? Muchas gracias, don Pedro. No faltaba más. ¿Me avisa? Mi mujer, don Pedro. Sí, ya sé, porque si usted no puede atenderla... Yo deseaba ser una especie de veterinario aficionado. Sin embargo, me consta que ha curado personas. Yo no. Algunos condecitos nomás. De médicos y de locos, todos tenemos un poco. Y si no, haga la prueba. Cuando usted se encuentre con sus amigos, dígale que le duele el hígado. Le ha puesto cualquier cosa a que cada uno de ellos le recetan. Y por eso son curanderos. Si fuera así, la mitad de la población estaría presa. Sí, probablemente, ¿no? A mí me ha visto un montón de médicos y ninguno acierta con lo que tengo. Sospecho que a mí me han hecho un daño. Siento un malestar misterioso. Misterioso, misterioso. ¿Y entonces por qué no lo ve el doctor Ramírez? Se pinta solo para eso. Es un gran médico, un poquito caprichoso, pero infalible. Dígale que va de mi parte. Lo va a atender muy bien. Sí, claro, claro. De todos modos, ¿por qué no me hace una revisadita? Un vistacito, más. A ver si por casualidad, aunque sea, me descubre esta enfermedad que me está llevando a la tumba. Hágame la gauchadita. Yo no debo. Pero en fin, vamos a ver. Acérquese. Ay, 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 ay. Ahora la boca. Sientes en la silla. Cruce la pierna. ¡Ay! En fin. Dígame la verdad. Lo que sea. No me tenga la duda. Creo que exactamente como usted dice, hay algo misterioso. ¿Usted? No pierda tiempo, véalo enseguida al doctor Ramírez. Es el único que puede salvarle la vida. Vaya, véalo. Bueno, don Pedro, ¿vieron a ese que salió recién? Sí, ¿un caso raro? No, es un caso común. Es un policía mandado por el doctor Ramírez. ¿Y? Salió con un julepe bárbaro. ¿Le tengo mate, padrino? Bueno, hijita, bueno. ¿Cómo le va, de Marcos? Bien, linda. ¿Usted es café? Bueno, no me deja dormir. Yo prefiero una aguardiente. Papá, el día menos pensado le costará un disgusto serio sin necesidad. Tiene razón el muchacho. Tiene medios y propiedades que le permiten vivir holgadamente. ¿Para qué te complica la vida con esto si no gana nada?
Ustedes llaman ganar nada más que a ganar dinero. Yo gano fortuna con solo remolcar una sonrisa hasta una cara triste. Así es, papá. Pero usted podría hacerlo de otra forma. Usted... Hijo, Carlos, me siento cerca de esta pobre gente que está siempre dispuesta a creer en el milagro. Sí, el curandero tiene ventaja. Del médico se espera una respuesta clara. ¿Qué remedio me va a dar? ¿Me curará, doctor? Y si es una mujer, ¿es bueno? ¿No me hará engordar? Además, al curandero no se le pregunta porque se recurre a él con fe, creyendo en su poder natural. ¿Por ignorancia? Un poco, y otro poco porque todavía hay muchos médicos que les hablan como hombres de ciencia. Y claro, no los entienden. Los tratan como casos. El que dijo que no hay enfermedades sino enfermos fue el primero en darse cuenta de lo que se tiene entre manos cuando se está frente a un alma despavorida. En la facultad nos enseñan que la medicina evoluciona, papá. De la medicina mecanicista del siglo pasado a la psicosomática y antropológica. ¡Muy bien! 10 puntos y la felicitación de la mesa. Sí, pero por desgracia hay todavía muchos, doctores Ramírez, que no evolucionan y que siguen aplicando su ciencia de un modo mecánico. Cierto. Atienden a sus enfermos como si estuvieran ajustando un motor de un auto. Oh, pasen, pasen, adelante. Toma, seguí con lo que estabas haciendo, yo la voy a atender. ¿Por acá? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vienen a verme a mí? Sí, señor. Pase. Hasta luego. Hasta luego, además. ¿Y si la dejo para que la revise, señor? Bueno. Me dijeron que se mate para Buenos Aires. Así es, por desgracia. ¿Lo lamenta? ¿Por qué? Porque usted se queda aquí. Sí, pero por poco tiempo. Pienso volver pronto. ¿Y entonces nos encontraremos allá? Sí. Si usted quiere. Pero ¿cómo no voy a querer? Si de pensarlo me vuelvo loco. Así que Picaflor en la plaza con Somocito en la jaula, ¿no? Las vacaciones son para divertirse, pero escúcheme. Y cualquier cosa sirve para pasar el tiempo. Ahora lo digo por mí. Venga, ha visto qué sencillo. Venga. No, no. No tenga miedo. El experimento ya ha terminado. Venga, venga. Pero ha visto esto. Su amiga camina. Yo no sé qué pensar. Yo tampoco. Tiene que tener algún poder para haber puesto a la moza en condiciones de pisar. Pisar y andar, porque pisar solo pisa cualquier bruto. No puede ser. Tiene razón, doctor Villasier, para no creerlo. El caso es que la porteñita entró en el sillón y salió caminando. ¡Es absurdo! La parálisis no se cura con agua fría. ¿Con agua o en seco? La cuestión es que camina. Claro, camina. Sí, señor, de la casa de don Pedro salió caminando. Eso no tiene por dónde agarrarse. Tanto como no tener por dónde agarrarse, si tendrá la porteñita. Hay que tener cuidado con el bicicletero. ¡Don Pedro! ¡Sí, don Pedro! ¡Viva! ¡Viva don Pedro! De modo que ahora también Milagritos. Se ve que su servicio de información funciona bien, doctor. Lo felicito. Usted afirma que hizo caminar a la porteñita. ¿Yo? ¿Quién divulga semejante disparate? ¿Todo el pueblo? El pueblo puede decir lo que quiera, yo no puedo impedirlo. Según la gente, entró en el sillón y salió por sus propios medios. ¿Y así fue? Entonces es cierto lo que se dice. ¿La curó usted, sí o no? Mi querido doctor, si yo no tengo nada que ver. Son habladurías. Necesitaba un remedio para un animalito y decidieron visitarme. Ni bien me vio, saltó del sillón y salió corriendo.
Yo creo que a la pobrecita le di un susto por lo barbudo. ¡Diciendo espera! Que me está poniendo linda la paisa. Todavía se permite burlar. Nada de eso, mi querido doctor. Usted bien sabe que un trauma psíquico bien puede provocar inhibiciones temporales. También eso. ¡Qué osadilla! Lo único que faltaba. Me va a dar cátedra un mano santa, un curandero ignorante. Cálmese, mi querido doctor, cálmese. Usted bien sabe que una chapa en la puerta adorna, pero no consagra. Y para ser un buen médico, hace falta mucho más que ser solamente un buen médico. No es el título lo que desagna. Usted me falta. Y usted me sobra. pero muy bien. Le ha pegado una revolcada. ¿Qué le parece si mientras él sacude el polvo, lo festejamos con una copita? Para empezar. Sí, señor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué era Carlito? ¿Qué hacías aquí a esta hora? ¿Escribías? ¿A quién? Sí. ¿Qué? Padrino, por favor. Pensé que te sentías feliz aquí. Que había logrado enseñarte que hay que hacerle frente a la vida y vencerla si nos ataca. Creí haber conseguido que te sintieras como una hija, pero... Padrino, si lo quiero más que si fuera mi padre. ¿Y entonces? No es por usted, no es por usted. Es por... ¿Por quién? ¿Habla? Tengo que irme de esta casa. ¿Irte? Es por Carlos. ¿Qué ha pasado entre ustedes? Todo. Usted, lo felicito. Todo el pueblo comenta su milagro. A mí me dicen el hijo del brujo. Veo que se ha divertido. Bastante. Me hicieron una despedida los muchachos. ¿Y las muchachas? Muy bien. Acertado. Eso me indica que usted de joven supo divertir. Así es. Pero respetando siempre lo que merecía respeto. Es lo que corresponde. Yo también. Y a Dorita también la respetaste. Por favor, no me haga tragedia, por... No vale la pena. ¿Cómo? Yo no pretendo ser un santo como usted. Ni como médico, ni como hombre. Hijo, cuando me reciba seré un médico honesto y nada más. No tengo pasta de mártir o de apóstol. ¡Carlos! Y como hombre aprovecharé lo que la vida me ofrece. Dorita estaba a punto. Llegué justito. Tuve suerte. A lo mejor si no era yo... Amigos,
Mi deseo sería atenderlos a todos, pero me falta tiempo. Quédense los que tengan más urgencia y vuelvan otro día los demás. Poco a poco los iré atendiendo a todos, pero no se queden aquí, porque andan con ganas de meterme entre rejas y no hay que darles oportunidad. Ah, claro. Vayan pasando lo que más necesiten. ¿Y a vos? ¿Qué es lo que te anda pasando? Y a mí nada, don Pedro. Es el niño. Se me termina. Llora siempre. Pa' mí que me lo han ojeado. A ver, déjamelo ver. Se le han hecho un daño. Está clarito. Tiene que haber sido la Baldomera. Me tiene rabia porque de soltera supo noviar con mi Florencio. No me perdona que me haya preferido. Bah, no te aflijas. Ya le vamos a quebrar el maleficio. Tengo unos polvos muy buenos que no fallan. Tomá. Se los tengo que dar con agua. No, con agua no van bien. Tienen que ser con leche. Le echan un sobrecito en cada vaso. Bella lo que es andar al revés. Con la seca se nos ha muerto la vaquita lechera, precisamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo mismo se va a curar el niño. Mira, venite toda la mañana que te vamos a tener preparado un litro de leche. ¡Dorita! Y tiene que tomárselo todo en el día, en tres veces. ¿Pandilla? La Calista va a venir todas las mañanas a buscar un litro de leche. Tenéselo preparado. ¿Desde ahora mismo? Claro, hijita. Si esperamos un día más, el chico se nos muere de hambre. Acompañá a la Dorita que se va a preparar el remedio. ¿Cómo podría pagarle, don Pedro? Ni pienses en eso, anda. Pase, el que sigue. Vengo a que me cure, don Pedro. Yo sé que usted puede hacerlo. Hijo mío, hay cosas... No me diga que no, usted puede. A esa muchacha de Buenos Aires la hizo andar. El mal que ella tenía... Si hizo un milagro con ella, también lo puede hacer conmigo. No se trata de milagro. Sí, la porteña camina. Y ni siquiera movía las piernas. Es otra cosa. Es lo mismo. Yo quiero ser como todos. Tengo derecho. Cúbreme, don Pedro. Comprende. Si estuviera en mi mano... Tiene que estar. No me deje así, porque si no... ¿Porque si no qué? Soy capaz de cualquier cosa. De matarme o de matarlo a usted. A ver. Sentate, muchacho. Decirte es definitivo. Diga. Diga, don Pedro. Hay un poder más fuerte que el mío. ¿Qué es? Algo sobrenatural. Demasiado oscuro para podértelo explicar. Tu destino no es andar. Lo que yo quiero es correr. Y leer, pintar, escribir. No te gusta la música. Lo que yo quiero es correr. Cuando la naturaleza nos niega una condición... Es para darnos otra mejor. Trata de descubrirla en los libros. No quiero saber nada. Usted curó a la porteña. Y se lo digo por última vez. O me cura, o lo mato. Que Carlos vuelva y
Si alguien merece tu castigo, yo soy la única culpable. Santa y Eufrasia, ¿a qué vendrán? ¿Y a quién será pedir la receta para hacer milagro ya también? La Eufrasia es buenaza. Yo sé de muchas que han enganchado a un marido aconsejado por ella. Ah, Crisanto, al sano de Policarpo le sacó el gusano de palabra. No es manco el hombre. Pase el primero. Perdóneme, no, pero como venimos de lejos, ¿podemos entrar? Lo siento, pero hay muchos que esperan. Tendrán que aguardar turno. Vaya, Tom, que hacemos de la misma fecha. Pero sí. Ah. Quiere decir que son curanderos, ah, colegas. Ah. Sí, sí. Bueno, bueno, pase. Ah, perdón, ¿no? Siéntese. Bueno, ustedes dirán. Siéntese. Así que del oficio, ¿no? Así es. A la Eufrasia no hay quien le pise el poncho para curar la fe ni el empacho. Ah, muy bien. ¿Y usted? Y yo, bella don, no hay curandero mejor en el valle para curar el daño y hacerle caer la gusanera a los caballos. ¿Y cómo hace? ¿Le da vuelta a la pisada? No, la curo con palabras. Ah, utiliza los últimos adelantos. Así es nomás. Y entre los dos se ayudan, ¿no es así? Justito, dijo Albornoz. 8 y 15, 22. Así que él le manda a usted gente con pena y usted le manda a él caballos con gusanos. Y nos entendemos, así no nos hacemos competencia. Claro, unos enfermitos para él y otros para mí. Y así vamos viviendo los dos. Sin molestarnos. Aquí le traje arroz petuna. Y yo le traje una botellita de hoja. Ah, bien, bien. Así que lo que ustedes quieren es que yo les mande unos enfermitos. Justito, don Pedro. Acertó, sí. Porque con el milagro que hizo con la porteña, todos se vienen a verlo a usted. Y nosotros, sin nada. Si sigue así, no vamos a poder comer ni un asado. ¿Y por qué no se dedican a otra cosa? ¿Cómo? Hay mucha ropa para lavar, señora. La bandera yo. ¡Yo! ¡Claro! Y usted puede trabajar en el campo. ¡Trabajar yo! Usted no está faltando al respeto. El único curandero que sabe algo soy yo. Y no le voy a permitir que sigan engatusando a esta pobre gente. ¡Es egoísmo! ¡Usted los quiere a todos! Sí, pero para curarlos, no para explotar su credulidad. Esto, don Pedro, no lo hace gente del mismo oficio. ¡No es honrado! Yo no tengo nada que ver con brujos y embaucadores. Si yo fuera autoridad, los metí en la cárcel a todos. Le dijo el carbón al fuego, la pucha que sos oscuro. Vayan saliendo. Me llevo la loja. Adelante, adelante. Ya de este refrán, para enemigo el de tu oficio. Sí, a don Pedro le costará caro. ¿Y cómo? Mire. ¿Cómo lo sacó? Junto con el frasco de arroz. Sabe que había sido advertida, doña. Con esto no sacará de arriba el haberlo insultado. No se olvide lo que le he dicho. Gracias, don Pedro. Gracias. Padrino, ¿puedo hablar un momento con usted? ¿Cómo no entrar? Llegó esta carta de Buenos Aires para usted. ¿Carlos? Sí. Espera, no te vayas. Lo que Carlos diga es también para vos. Papá, por un poco de orgullo malentendido no le pedí perdón cuando me fui. No puedo seguir sin hacerlo ahora. Tengo ansiedad de terminar los estudios para cumplir con Dorita y con usted. Mucha ternura recibí de ustedes para que no fuera así. Un abrazo, Carlos. ¡Padrino! Tenía que ser así, yo lo sabía. Carlitos no podía defraudarme. ¡Oh, padrino, padrino! ¡Vaya, vaya! Guarde su alegría, que todavía falta un año. ¡Vaya! ¡Vaya sus quehaceres! Tengo que trabajar. Son muchos los que esperan alivio. ¡Ay, padrino!
ella. Quisiera tener alas para estar seguro de traerte el premio. ¿Qué me importa el premio? Yo prefiero tenerte a vos. Cuídate. Pero voy a correr lo mismo, porque no puedo estar mucho tiempo sin verte. Hasta pronto. Cuídate. Anduvo la largada. Muy linda. ¿Cómo es que no vino? Me hizo la pera el dependiente. Tuve que quedarme clavado en el mostrador. Con esta fiesta, el Club del Progreso se va a notar un poroto bárbaro. Es la despedida de don Julio. Ya cumplió su periodo. Tú se quedas sin presidente. Hay que reelegirlo. No acepta. Se va para radicarse en Buenos Aires. Entonces hay que buscarle un buen reemplazante. En principio suena el nombre del doctor Ramírez. Al final también va a sonar. ¿Y quién entonces? El Club del Progreso es un club popular. Y al doctor Ramírez le da por la pituquería. ¿Qué les parece don Pedro? ¿El curandero? ¿Don Pedro? Claro, es un buen hombre, el pueblo lo quiere. ¿Sabe que está bien pensado? ¿Y aceptará? Si él cree que puede ser útil, téngalo por seguro. Hay que lanzar su candidatura. Claro. ¿En cuanto se entera el doctor Ramírez se enferma? ¿Y cómo se le ocurre recetarse algo? ¡Revienta! Nosotros nos vamos a ver llegar a los corredores. ¡Hasta pronto! Tráigame el ganador. Aposté a favor del Chueco Peralta. ¡Queda aquí nada! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Que ni el auxilio le podía pedir. Mario quiso adelantarse y el Chueco no lo dejó pasar. La porteñita. Permiso. Por favor, quiero ver a Mario. No se puede pasar. Por favor. Sí, déjela pasar. Gracias. Gracias. Siéntese. Gracias. No me hiciste caso.
Te pedí que te cuidaras. Si no fue más que un susto. Ya me dieron de alta. ¿Qué pasó? Escribir, no te gusta la música. Cuando la naturaleza nos niega una condición, es para darnos otra mejor. Trata de descubrirla. Buenas. ¿Qué dice el futuro presidente del Club del Progreso? Digo que si no tenían a otro a quien elegir. Usted es el único que le podía ganar al doctor Ramírez. ¿Les parece poco los enfermos que le saco? ¿Qué quiere, que le quite también la presidencia del club? Es que tiene que ser así. A este club uno va a divertirse, a estar contento, a pasar un buen rato. Y el doctor Ramírez es tan aburrido que es capaz de hacer dormir a Ontero. ¿Dónde, Ontero? ¿Qué es eso? Los medicamentos que me encargó para echarle al agua fría. Ah, ya me había olvidado, ya. Espanta a su clientela que casi no doy abasto. Hay una novedad tremenda. Ah, que no sabe quién quiere consultarlo. Si usted no me lo dice, no lo adivinaría nunca. La mujer del propio doctor Ramírez. ¿A mí? Sí, claro, no se atrevió a ir a su casa, por eso pidió verlo aquí. Ahora mismito va a venir. Pero usted quiere matar al marido. Debe ser ella. Pase, señora. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. ¿Cómo le va la regalona? Bien. ¿Qué dice, señora Ramírez? ¿Cómo le va Lila? Bien. Me extrañará, pero es a usted a quien busco. Es mucho honor para mí. Se trata de Lila, mi hija. A ver, ¿qué es lo que le está pasando? ¿A mí? Nada, nada. Mi marido dice que es una maníaco-depresiva y la trató con fenidete y barbitúrico de yombina y con fenidete y malón y durea. Con razón le quedó a la muchacha esa cara de palabras cruzadas. Pero como eso no le dio resultado, ahora dice que lo que debe ser es un complejo... No me acuerdo de qué. Y hay tantos complejos como para acordarse. Entonces mi marido quiere que vaya a un psiquiatra. Pero las personas que van al psiquiatra es porque ya están mal de la cabeza. Ay, por eso, don Pedro, yo quiero que usted le recete algo. Yo... No, señora, no. Tan luego a la hija del doctor Ramírez. No. Se lo pide una madre, don Pedro. Una madre que cree en usted. Bueno, vamos a ver. Ay, 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 ay. ¿Es algo grave? Ay, ay, ay. No, todavía no, pero puede llegar a serlo. ¿Qué? Hay algo que te gustaba mucho, ¿verdad? ¿Estudiaba? Arquitectura en Buenos Aires. ¿Y por qué dejó? A mi marido no le gustaba. Claro, claro. Desde que te separaron del estudio es como... como si te sintieras morir poco a poco. Sí, don Pedro. Esta niña tiene que volver a Buenos Aires y seguir estudiando. Pero, doctor... Perdone, don Pedro, no puede... Tiene que poder. Llévela a Buenos Aires y que siga estudiando. Es imprescindible. Sí, mamá. Sí, mamita. Gracias, don Pedro. ¿Estás loca? Tu padre no lo consentiría. Se trata de la salud, de la vida de su hija. ¿La vida? Claro. Yo no respondería por ella si su hija se queda aquí. Pero puede estudiar en Córdoba, en Tucumán. Buenos Aires. Tiene que ser Buenos Aires. Buenos Aires. Mi marido. Impóngase. Total, no sería la primera vez. Se trata de la vida de Lila. De mi vida, mamá. Si no hay otro remedio. El único. El estado emocional de su hija está ligado al medio. Bueno. Gracias. Adiós. ¿Pero no sabe usted que esta tío traía de Buenos Aires porque andaba noviando con un muchacho que al doctor no le gustaba? ¿Y por qué cree usted que le receté Buenos Aires y no Córdoba? Ya empezó el luz. Primero, el clavo de la luz. Ahora, la cáscara de huevo. 8, 9, 10. Ahora, un botón de camisa difunto. 3 pelos, cola y chica. Un amantito, pues. 2 pelos al final. Y primero que estamos con la puntita. Él me va a enseñar a mí. Pero si lo va a servir así, el efecto va a ser contrario. En vez de reventar a don Pedro, lo vamos a beneficiar. Le digo que es así, mamá. Me sé de memoria la receta de la madre Micaela. Y no habla el chamuca. Hágame caso a mí.
si habré mandado gente al hoyo con el mejunjete. Bueno, no vamos a discutir. Ahora, un cuajarón de sangre lechuga. Tres plumas de cuervo empachado. Pero los pelos con el chivo hay que buscarlo, ¿eh? Bueno, le voy a hacer el gusto. Y cuando se enfríe, lo derramamos en la puerta de la casa de Don Pedro a las 3 de la mañana. Todo no, la mitad. Y con la otra mitad, cuando se haga cuajarón, lo metemos en una bolsita. Y de esta diligencia me encargo yo. Siga vigilando los errores, más tarde lo paso a buscar. Al pretencioso Don Pedro lo vamos a mandar al fin. Me parece. ¿Y si falla la cosa? Ni lo piense, don Jufra. Usted sabe el poder que tiene la chamucaita a los pies. Hasta luego. Voy a ver. Sí, sí. Es el pueblo que ha querido tributarle un homenaje al flamante presidente del Club del Progreso. Esto es cosa tuya. Así es. Por sus méritos y por mi empeño. Se lo voy a agradecer prohibiendo las bebidas alcohólicas de la cantina del club. Pero, don Pedro, me he quedado afónico haciendo discurso. Venga, venga, haga otro y agradezcale mi nombre. Dentro de un instante, el flamante presidente del Club del Progreso, el hombre más bueno de Chañarmayo, le va a dirigir la palabra a todos los chañarmar. Y de aquí nos iremos al club a festejar el triunfo con una copa. Y así de una, dice la que vengan. Ya vamos a arreglar cuenta ya. Amigos, el hombre tiene la obligación de ser feliz, no solamente para disfrutar él, sino para contribuir con su buen talante a la dicha y a la tranquilidad de los demás. Porque hasta un ángel neurasténico es inaguantable. El Club del Progreso tiene que ser un refugio donde jóvenes y viejos encontremos amigos optimistas que tengan siempre la risa a flor de labios. ¡Viva la alegría! ¡Viva! Tengo que hablar con usted, don Pez. Disculpe, don Pedro, pero me va a tener que acompañar. ¿Qué pasa? Una denuncia. ¿Del doctor Ramírez? Pero este matasano no se resigna, está empeñado en verme en la cárcel. Bueno, vamos, vamos. Se lo llevan de Mártico, se lo llevan. No tenga miedo, mijita. Lo único que conseguirán es retrasar la fiesta. A don Pedro no hay quien lo atrape, es más escurridizo que una anguila. Voy a ver. ¿Mucho caño? El acusado eludió a la acción de la justicia mediante artimañas creadas por su viva inteligencia. Conocido por todo el pueblo como don Pedro del Agua Fría. Ha culminado su actuación delictuosa con la muerte de uno de sus pacientes, Ignacio Godoy, quien abandonó el tratamiento de un profesional distinguido, el doctor Ramírez, para ponerse en manos del curandero Pedro Maidana. Con la venia del tribunal, oigamos al principal testigo de la acusación. Por favor, doctor. Lo condena, lo condena. Esto no falla, esto no falla. Tiene rabia porque no lo elegimos presidente del club. No debían dejarlo declarar. Está comprendido las generales de la ley. Tiene razón, no hay que permitirlo. Cuidado que nos van a echar a todos. Es un tan. Me curó la criatura. No me cobró un centavo. A mi Juan lo sacó de la avenida. Ya no vuelve a casa borracho.
porque se queda dormido en el camino. Ignacio Godoy, la indefensa víctima, había dejado de asistir a mi consultorio para hacerse atender por el curandero. En más de una oportunidad le señalé al acusado el peligro que significaba sus frecuentes incursiones en el campo de la medicina. Fueron advertencias inútiles. Ignacio Godoy fue a verlo y pagó con su vida su inconsciencia. Poco después, su viuda vino a verme para pedirme el certificado de defunción. Se lo negué, porque de esa manera el curandero tendría que enfrentarse con la justicia. Eso es todo. Nada más. Gracias, doctor. ¿Me permite, señor juez? El doctor Ramírez sabía positivamente que el enfermo no tenía cura. ¿Cómo puede afirmarlo? Porque vi una radiografía que le había hecho sacar el doctor Ramírez. Y porque el mismo doctor Ramírez, al hablar con el enfermo, no supo o no quiso disimular la gravedad del caso. Decía que era un caso fatal. ¿Por qué tomó a su cargo la atención del enfermo? Me llamaron. Yo representaba para él la última esperanza. No lo atendía en su condición de enfermo incurable. Lo alentaba, lo apartaba de sus pensamientos, haciéndole entrever un porvenir dichoso. Resumiendo, lo engañaste. ¿Y para qué decirle la verdad? El acusado confiesa que se ganó la confianza de un desahuciado sosteniendo una mentira. Para su beneficio morir, me dijo sin rencor. Me mintió, don Pedro, pero le agradezco el engaño. Peor hubiera sido la espera, sabiendo que no tenía salvación. Y así murió sin ninguna tristeza. Muy edificante. Acaba de ofrecernos una demostración de su técnica de embaucamiento. Y aún falta hablar de su complicidad con gente de vida dudosa. Si el señor presidente lo permite, interrogaré a la testigo Elena Manzanares. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro. Diga si es cierto que usted llegó a este pueblo fingiendo una parálisis que no tenía. Yo... Es que... Usted ha jurado decir la verdad. ¿Es cierto o no que se fingió paralítica? Es verdad. No se puede pasar. Recién vengo de Buenos Aires, déjeme entrar. Lo siento, cumplo órdenes. Es el hijo de don Pedro. Se le puso fiera la cosa a su padre, la porteñita de Clarín Kunt. He aquí la esencia de los procedimientos legales del curandero. Esta señorita, complicada en sus manejos, tiene antecedentes policiales. Con el permiso del tribunal, le pediré al secretario que nos lea el informe de policía. Elena Manzanares, alias Lañaza, argentina de 22 años. Actuaba en... Elena, Aguirre entró en tu camarín. Dice que tiene que entregarte algo con urgencia. Voy, gracias. Así que Julio ahora viene a verte a vos. ¿Y qué le vas a hacer? A escena, vamos. ¡Apurate, loca! ¡Todo muy corto! ¿Vos ahí también? ¿Te fijaste la cara que te puso Betty cuando te junte te dijo que tú no te esperabas? No, ¿por qué? No quieres cuidarte, ¿eh? La nena es brava. Es asunto de trompe y llamame. Tengo unas ganas locas de hacer una cirugía antiestética. No me da para tanto. Apúrate que vas a llegar tarde. Cierto. ¿Qué tal, Julio? Bien. Oh, más en el tubo. Apenas si tengo tiempo para cambiarme. Llegó el barco. ¿Sí? Aquí tengo el paquete. Mañana tenés que empezar el reparto. Adentro están las direcciones de los joyeros. Tomá. Después del número me las das. Llevarás un sobre por vez. Es menos peligro. Bueno.
Ay, el timbre me llama. Voy a llegar tarde. Que cambiaste de camarín. ¿Qué le pasa al niño? Muy húmedo. Puede ser. También puede ser que la que ocupe este te guste más, ¿no? Eso sí que no. Como vos, no hay ninguna. No quiero ser sobra de nadie. No te pongas así. A Elena la necesito para repartir esta chuchería. ¿Y no puedo seguir haciéndolo yo? No, chiquita, no. Tu equivocación del otro día casi nos manda a la cárcel. Y a mí me gusta la vida al aire libre. Fue la única vez que salí. Por poco le entregaste el paquete con el contrabando al jefe de policía. Mira, nena, amiguita apreciada y suficiente. Por ahora, ni después ni eso. Pero qué tanto detalle. Y si no terminamos y va, déjame tranquilo. Eso es lo que vos te crees. Pero no es fácil terminar conmigo para empezar con otra. Yo puedo hablar y te hundo. No me corras con la parada, infeliz. Y de aquí en adelante camina derecha. Que en cuanto cambies el paso, vas a sentir mucho frío, chiquita. Mucho frío. Y ahora andate. No quiero que Elena me vea con vos. Andate. Que confesó ser la única responsable de la muerte de Julio Ayala. Elena Manzanares y Marta Gómez, prófugas, actuaban como distribuidoras de las joyas que Julio Ayala introducía clandestinamente al país. Estos son los antecedentes de Elena Manzanares, las que tendrá que arreglar sus cuentas con la justicia por su complicidad con el contrabandista Julio Ayala y por colaborar en los turbios manejos del acusado, quien, con sus engaños, aumentó el número de sus clientes, pero al mismo tiempo hizo más triste la desgracia de un lisiado auténtico, porque el mago no pudo repetir el milagro. ¡No es cierto! ¡No es así! Don Pedro me curó porque me hizo ver la vida de otra manera. ¡Sáquelo de la sala! ¡Sáquelo! ¡Soy otro! ¡Ya no tengo miedo! ¡Pero no, Don Pedro! Tiene rato de muchacho. Ya no se aflige por su desgracia. Ya anda muy aplicado estudiando. Si viera qué contenta está la madre ahora. Ya que viene al caso, quiere que le diga una cosa. Me parece que a Jorge lo voy a tener de hierro. ¡No, diga, qué bien! Advierto al público que haré desalojar las salas si no escuchan en silencio. ¿Cuánto le pagó el acusado para hacer la comedia de su parálisis? Nada. ¿Pretenderá hacernos creer que colaboró con él gratuitamente? No fui cómplice. Don Pedro descubrió mi mentira sin conocerme. Siendo así, ¿por qué divulgó que gracias a Don Pedro había recuperado el movimiento de sus piernas y que él había hecho el milagro?
Y aumentaba con eso la fe que la gente le tenía. Quise ayudarlo en su empeño de hacer el bien por todo lo que él había hecho por mí. Aquí surge la evidencia. Con la ayuda de esta señorita, el curandero realizaba algunos milagros por su gestión y de esa manera aumentaba sus ingresos. Señor del tribunal, hay constancia de que mi defendido poco o nada cobraba por sus consejos, apenas uno que otro regalo y siempre de acuerdo con los medios de que disponían sus amigos. Trabajaba gratis. Casi gratis. En cuanto a la señorita Elena, ha manifestado sin instante que mi defendido le ha hecho mucho bien. ¿Puede explicar el significado de sus palabras? Sí. Huimos desesperadas del teatro. Marta me llevó a la casa de un amigo, donde nos escondimos hasta el día siguiente. No aguanto más. Sería mejor presentarse a la policía y declarar toda la verdad. Te fracasaste el mate, querida. ¿Quién me quiere en tu inocencia? Tranquilízate, algún medio tiene que existir para salvar a la otra orilla. Abrí. No. Raúl tiene llave. Buenas. Raúl. ¿Pero por qué tocaste el timbre? Quise comprobar si cumplían mis órdenes de no abrir a nadie. Veo que saben obedecer. Sí, hijo, pero vos los encontrás fulminados en el suelo. A ver. Las buscan. Van a tener que quedarse aquí. No. Yo no aguanto más. Si sigo aquí me voy a volver loca. No veo otro camino. Insisto, tenés que llevarlos bien lejos, a otro país. No cuestionen mudarse a otra cuadra, ¿no? Pero no viste los diarios. Las andan buscando, no entienden. ¿Cómo se envejecer contemplando el cielo raso? Esto es la Cafúa, elijan. Todos los caminos y las estaciones de ferrocarril están vigiladas. Salir de aquí y entregarse a la policía es una sola Marta me llevaba, comencé a sentir vergüenza por mi farsa, porque sentí en las miradas de la gente el cariño y su pesar por mi condición de inválida. En el paseo de los Álamos conocí a un hombre joven y comencé a soñar que la vida podía tener otro sentido. Ay, no podía más. Tengo como hormiguitas en las piernas. Recién hoy comienzo a dormir de este pueblo. Qué graciosa. A pesar de andar en patín también vos ligaste, ¿eh? Son buenos muchachos. Mejor. ¿Para qué engañarlos? Yo no pienso mentir. Lo que quiero es divertirme, matar el aburrimiento. ¿Por qué no volvemos a Buenos Aires? Total, ya se descubrió la culpable. Nuestra inocencia está probada. ¿Estás loca? En cuanto al crimen, sí. Pero en los paquetitos que llevábamos a los joyeros. ¿Y cuánto pueden darnos si nos presentamos? Yo creo que es mejor. ¿No te embromo? No me gusta la sombra, nena. Prefiero el sol. ¿Y hasta cuándo tengo que seguir paseando en este sillón? Hasta que podamos pasar a Chile. Y no te quejes, ¿eh? Que vos sos la que andás en coche y a mí me toca empujar. Elena, qué gusto el verla. ¿Cómo anda la rueda? Bien. Venimos a ver si tiene un motor en asa para que el sillón ande solo. ¿No se animó a ir a ver a don Pedro? No creo que... Ha hecho curas extraordinarias. ¿Me presta una bicicleta para dar una vuelta a la plaza? ¿Cómo no? Si me rompo un hueso, se la lleva con el carrito hasta su casa, ¿eh? Hasta luego. Es una muchacha de buen humor. Ya lo creo. ¿Y a usted cómo le va en el negocio? Bien. Dentro de poco estaré en condiciones de pedirle que se case conmigo. ¿Pero así? ¿Con una inválida? No me importa. La quiero. Nada sabe de mi pasado. Me interesa el presente. Si conociera mi vida. No quiero conocerla. No me importa. Te siento buena y te quiero. Nada más. Con un poco más de entrenamiento voy a poder tomar parte en una carrera.
Vamos. Sí, vamos. Hasta pronto. Leo. Pero decime, ¿te lo tomas en serio al tipo ese? Ojalá pudiera. Es un gran muchacho. Anda con cuidado. Me quiere. Insiste en que lo vea al curandero. ¿A don Pedro? Uh-huh. Vamos a verlo. ¿A quién? A don Pedro. Pero estás loca. A lo mejor me encuentro con el hijo. Vamos. No, no, no. Vamos, que estoy aburrida y quiero divertirme un poco. No, no quiero ir, ¿no? Y bueno, bajaste, me voy sola con el sillón. Pero, Marta. Se la dejo para que la revise, señor. Bueno. ¿Qué le ocurre con sus piernas? No me obedecen. ¿Por qué motivo? Parálisis. ¿De qué origen? Un día, hace 2 años, amanecí con fiebre. Me duró 1 semana. No podía hacer ningún movimiento. Cuando me recuperé y quise caminar, no me fue posible. ¿Y cómo se le ocurrió venir a verme? Mario. El muchacho que tiene una bicicletería. Ah, sí, lo conozco. Era un gran muchacho. Se ha interesado por mí. Y me pidió que viniese. ¿Y usted quiere que yo la cure? ¿Podrá? Vamos a ver. Sencillo. Venga. No, no. No tenga miedo. El experimento ha terminado. Venga. Siéntese. En primer lugar, ¿por qué vino? Creyó sinceramente que no me iba a dar cuenta. Mario me lo pidió. Yo no quería, pero después pensé que... Si usted no me descubre, yo misma se lo hubiera dicho. ¿Y esta simulación absurda? Por favor, don Pedro, ayúdeme. No quiero seguir haciendo esta vida. Bueno, bueno, trate de serenarse y confíe en mí. Hable. Llegué aquí ocultándome de la policía. Me complicaron en un contrabando. ¿Y después? Después conocí a Mario. Y comencé a pensar en otra vida. Bueno, hija, bueno. Ah. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Deje que la gente crea que la he curado. Eso nos ayudará. A los que se acerquen en busca de alivio, la sugestión les aumentará la fe y la por el milagro. Me será más fácil curarlos. ¿Y yo? ¿Usted? El verdadero milagro ya se está produciendo en su alma. Cambie de vida. Todo se arreglará. Ya no sirve. En la que se va a armar ahora. ¿Se te ocurrió llevarme a ver al curandero? ¿Algún interés tendría? ¿Para lo que sirvió? El nene tenía su amorcito en casa. Bueno, seguiremos dando vuelta a la calecita. Hay que salir cuanto antes de aquí. Yo me quedo. ¿Estás loca? ¿Qué te vas a dedicar? Yo me quiero cambiar de vida. Yo creía que esto pasaba únicamente en las novelas. Qué lindo es querer así. Ese es bien en quedarte. Podés empezar de nuevo. Yo me vuelvo a Buenos Aires. Si allí te puede ayudar, es mejor arreglar cuenta con la justicia. Yo me presento
y te voy a fijar bien. No es de ser difícil. No, eso no. Cada una con su culpa. No seas tonta. Yo no tengo nada que perder. En cambio, vos... vos lo tenés a Mari, hermana. Marta regresó a Buenos Aires y yo me quedé aquí, con la ilusión de empezar una nueva vida. La declaración de la testigo es muy sentimental, pero lejos de levantar los cargos que pesan sobre el acusado, le aumenta uno más, el de encubridor. Considerando además que aprovechó del falso milagro para... No te vayas, Mario. Elena ha sido sincera en su declaración. Es una buena muchacha. El más profundo desprecio por la ley. Y hasta llegó a burlarse de los derechos más sagrados del hombre, su propia vida. Por ejercicio ilegal de la medicina, por su responsabilidad en la muerte de Ignacio Godoy, el tribunal debe ser inflexible en la aplicación de la ley. Se trata de librar a la sociedad de uno de sus más terribles enemigos, el curandero. No es cierto, no es verdad. ¡Lleven preso a este hombre! Se le procesará por entorpecer la acción de la justicia. Señor juez, puedo aportar datos que aclararán este proceso. Si usted quiere que se haga justicia, déjeme hablar. Hable. Papá, hable. Usted no puede permitir que lo condene. Claro que sí, no pueden condenar a un médico. ¡Orden, señores! ¡Paré de desalojar la sala! Esto me entiendo. Diga al acusado lo que tenga que alegar en su defensa. Hablaré. Señor juez, queridos amigos, todos ustedes son los que fomentan el curanderismo. ¡Silencio! Limítese a presentar pruebas de su descargo. Eso estoy haciendo. Señor juez, varias veces usted me pidió consejos para sus achaques y me lo agradeció. No se puede permitir. También a usted, señor fiscal, y a su pedido le alivié su vieja bronquitis. Y lo mismo hice con mucha gente de este pueblo, pero escondiendo mi autoridad profesional bajo la apariencia de un manosán, de un curandero, convencido de que el mejor aliado para la medicina es el espíritu del enfermo, en el que hay que inculcar fe y esperanza. ¿Quiere decir que usted es médico? Sí, señor fiscal. ¡Es médico! ¡No engaño! ¡Ay, ahora comprendo por qué no le supo curar en pacho al nene de la domicilia! ¿Puede probarlo? Hace 20 años abandoné la medicina. Era como tantos médicos para quienes los enfermos son casos, cuadros, no personas. Un día, una pobre mujer, madre de una niña que sufría de parálisis infantil, me preguntó si su hijita curaría. Me pedía una respuesta definitiva. Se impuso mi orgullo de hombre de ciencia y en lugar de mentirle piadosamente, en lugar de darle fe y esperanza, le dejé entrever mi pesimismo. Con eso, provoqué un drama terrible. La desdichada, creyendo incurable a su hijita, la eliminó y se quitó la vida. Me sentí responsable. ¿Cómo podía seguir ejerciendo mi profesión? Era médico, sí, mi diploma lo certificaba, pero era incapaz de comprender el dolor y la angustia del prójimo. Me faltaba humanidad, porque un médico no es solamente un título que administra recetas. Debe ofrecer consuelo, levantar el ánimo. Después lo hice a mi manera. Por eso se me juzga ahora. Inventé mentiras, remedios absurdos, lo confieso, pero con un solo fin: alentar a mis enfermos y quitarles el miedo a la muerte. A veces lo conseguí con un simple vaso de agua fría, pero lo acompañaba con el tratamiento que aconsejaba mi experiencia de médico auténtico. Y así, así llegué al corazón de mis pobres, y donde había miedo, llanto, pesadumbre, hice brillar la sonrisa y la esperanza. De una manera ilegal, lo reconozco. La ley podrá condenarme, pero el pueblo... ¡Sí, patria!